Pasé mi niñez entre la casa de mis padres, en Álamos, y el rancho de mis abuelos que estaba cerca del pueblo, y se llamaba El Quiriego. De Álamos conservo un recuerdo agradable. Había sido un gran centro minero en el siglo XIX y conservaba una atmósfera de abolengo como la de Taxco. Nuestra casa era muy grande, con tres patios, horno de ladrillo, recámaras de techo muy alto. Se hacía mucha comida porque éramos un regimiento, y la cocina era el rincón más animado de la casa. Las tortillas de harina eran enormes. Las cocineras las aplanaban con las manos. Vivíamos con dignidad y sin pasar apuros, aunque no éramos ricos. Tuve una nana yaqui, Hanna, que me hablaba la mitad español y la mitad en su lengua. Algunas de sus frases en yaqui se me quedaron grabadas. Por ejemplo, Dios en chanía, que quiere decir buenos días, y Dios en chocori, que significa buenos los tenga usted. Prefería jugar con mis hermanos que con mis hermanas. Fui una niña rebelde y salvaje. Aborrecía las muñecas y todos los juegos de mujercitas. Pero me gustaba trepar a los árboles, correr, echar volados. Con mis hermanas me aburría porque eran muy serias, muy modositas, completamente distintas a mí. Con los hombres me sentía más libre y era su cómplice cuando se trataba de molestar a mis hermanas. Ellas me consideraban un monstruo porque me ponía pantalones. Los celos y las envidias que me tenían por ser la preferida de la casa fueron la carga más pesada de mi niñez. El origen de su encono era nuestra diferencia física. Mis hermanas eran todas rubias por herencia materna. Yo salí a mi papá, de quien heredé los ojos, el corte de las facciones y un mechón de pelo cano que solo mostré en Doña Diabla. De mamá heredé las manos angulosas. Mis hermanas no podían soportar que yo tuviera parecido con mi padre. Mi mamá me había enseñado a no dejarme de nadie. Si te dan un puñetazo, me decía, tú devuelve dos. Y como yo tenía mucha práctica en los puñetazos por mi trato con los hombres, me resultaba sencillo aplicar el consejo con mis hermanas. Otro motivo de envidia fueron las gracias que aprendí en la escuela, donde me hacían recitar en las fiestas de fin de cursos. Me hicieron mucha burla cuando salí vestida de japonesa recitando un poema que todavía recuerdo línea por línea. La bella Genzi Lilas, de inverosímil pie, que tiene en sus pupilas color hojas de té. Mirando el Fujiyama, le dijo a Nanki Su: tan grande así es la llama que en mí encendiste tú. No admiran los nipones en su naciente sol, ni tú en mis ilusiones más fúlgido arrebol. Pues tu mirar me quema, no mires más que a mí. Yo soy la crisantema nacida para ti. En otra ocasión, interpretando a Judith con un traje de bayadera, recité un poema del que recuerdo la primera estrofa. Collar y mitra lleva la judía, y blanco velo para más decoro. Anillos que costaron un tesoro, túnica de Sidón de gran valía, y en su orla cuelgan campanillas de oro. El orgullo de mi madre se desbordaba cuando yo salía declamando en las fiestas, y eso molestaba a mis hermanas,
que ya tenían suficiente con los golpes físicos para soportar ese golpe mortal. Un domingo en que fuimos de día de campo a El Griego, me quisieron matar. Yo estaba jugando en el brocal de un pozo con un perico que tenía en el hombro cuando una de mis hermanas, no sé cuál, me tiró al fondo de un empujón. Gracias a Dios estaba seco, pero de todos modos me llevé un susto espantoso. Estuve muchas horas pidiendo socorro en la oscuridad, entre sapos y lagartijas. Mi papá y mis hermanos me buscaron por todo el rancho, pero el pozo quedaba en un sitio muy apartado y la hermana que me empujó se hizo la desentendida para que no me hallaran. Ya entrada la noche, oí un golpeteo de caballos. Grité auxilio y vinieron a rescatarme. Fue la primera vez que pensé en la muerte. Pero no quiero que las evocaciones de mi niñez terminen con esa experiencia traumática. En el rancho de mis abuelos también viví momentos felices, aventuras que se han fijado en mi recuerdo con un color deslumbrante. Los juegos con mi hermano Pablo eran fabulosos. Montábamos a pelo de El Criego a El Moyawi, un sitio cercano a la hacienda, y a toda velocidad nos cambiábamos de montura, como en el circo. Mi caballo era un hermoso alazán al que mi abuelo le puso por nombre Mil Pesos, porque le pagaron con él una deuda por esa cantidad. Teníamos que galopar a un metro de distancia y estar muy bien compenetrados para saltar al otro caballo en el momento oportuno. El juego se llamaba Paradas Indias. Nos lo enseñó un peón yaqui de mis abuelos y pudo costarme la vida. Pero a esa edad uno juega con la muerte sin medir el peligro. Quien ha experimentado una sensación de libertad como la mía en esas cabalgatas locas, no se puede conformar de grande con el encierro y la opresión moral que aceptaban con resignación las jóvenes de mis tiempos. Yo quería seguir cabalgando a pelo, y para ello tuve que rebelarme contra la familia, contra el yugo de los afectos que matan. Esa fue mi primer guerra, la guerra por decidir el rumbo de mi destino. Hay objetos que tienen la magia de hacernos volver al pasado. Hace poco, limpiando una cómoda en mi casa de Polanco, tiré a la basura montones de cartas y papeles amarillentos. Entre la correspondencia cubierta de polvo, encontré un tesoro, el oficio parvo de mi madre, un libro de oraciones de la época en que estudiaba en un convento con dos de sus hermanas. Al hojearlo me vino a la mente como un relámpago el recuerdo de mi infancia en Álamos, cuando mamá nos ponía a rezar esas oraciones en latín, empeñada en contagiarnos su devoción. Mi madre, Josefina Güereña, nació en Álamos, Sonora, hija de padres españoles que tenían una situación económica holgada. Eran plateros. Se crió en un ambiente de fervor y recogimiento. Mis abuelos eran muy católicos, lo que se dice mochos, y la mandaron desde niña al convento de Pico Heights en el sur de California. Como todas las novicias, estaba acostumbrada a seguir las indicaciones del oficio parvo, los maitines y esas cosas del ritual católico. De tanto vivir allá se le olvidó el español. Hubiera terminado de monja, como le sucedió a sus hermanas, pero a los 16 años pasó unas vacaciones con su familia y conoció a mi padre. Se casaron el 19 de enero de 1901, tras un breve y formal noviazgo, con el consentimiento de las dos familias. La fecha está grabada en el anillo de matrimonio de mi mamá, otra de las reliquias familiares que encontré en la cómoda. A mis tías las monjas prácticamente no las traté. Solo una vez acompañé a mi mamá a Los Ángeles a visitar a la madre Felicitas. Me habló en inglés y no le entendí nada. La madre Rosario se fue a Arizona
y mi mamá le perdió la pista cuando estalló la revolución. La juventud de mi madre fue un parto continuo. Tuvo 16 hijos, de los cuales vivieron 12, 6 hombres y 6 mujeres: Josefina, María de la Paz, Bernardo, Miguel, María Mercedes, Fernando, María del Sacramento, Pablo, María de los Ángeles, Victoria Eugenia, Ricardo y Benjamín. En las familias numerosas, es inevitable que los padres se encariñen más con alguno de los hijos, y yo tuve la suerte de que mi mamá se ocupara personalmente de mí. Era su consentida. Por eso tuve muchos problemas con mis hermanas, que se sentían un poco relegadas. Hasta la fecha veo a mi madre como una giganta. Siempre me motivó a hacer las cosas bien. Trataba de parecerme a ella en todo y la idea fija de mi niñez era que algún día llegara a sentirse orgullosa de mí. Mi mamá quería darme una educación especial para que yo fuera lo que ella nunca pudo ser: una persona independiente. Se había casado muy joven y no tuvo tiempo de hacer una vida propia. Ella era muy rubia, delgada, blanquísima y enormemente guapa. Ella me aconsejó cómo ser bella. No es suficiente ser bonita, hija, decía mi madre, sino hay que saberlo ser. Desde pequeña me enseñó con suavidad los buenos modales, la manera de caminar con prestancia, de sentarme con el cuerpo derecho. Decía que para ser guapa hacía falta tener un estilo propio. Una mujer nunca es demasiado alta ni demasiado delgada. Cuida tu figura, porque la armonía es la base de todo. Para que no anduviera encorvada me puso tirantes. Eran de lo más incómodo, pero nunca me rebelé contra ellos. Por eso tengo la espalda tan derecha. Ella siempre andaba muy arreglada, peinadísima. Vivió hasta los 91 años y aún entonces procuraba estar bien vestida, pulcra, elegante, con sus cuellos 1900 y sus grandes aretes de oro. Decía que traer aretes de oro era darle otro ritmo a la sangre. En su propia casa parecía una visita, muy propia y discreta, siempre muy correcta en su trato. De mi padre no puedo hablar con el mismo cariño. Era un hombre que no mostraba sus emociones. Delgado como un cuchillo filoso. Alto, guapo, de tez rojiza tirando a marrón. Era la imagen de la autoridad viril. Tenía facciones muy nobles, frente arrogante, nariz recta, ojos que te hacían un agujero en el alma. Mi papá nació en el Valle del Yaqui, pero bien podía haber pasado por europeo. Los yaquis, como toda la gente del norte de México, tienen un físico muy diferente al de la población del centro y del sur. Son más grandes, más corpulentos y de carácter individualista. Para sentarse a la mesa se ponía saco. Mi papá era muy formal en el vestir. En la casa ejercía el mando con órdenes fulminantes sin dar explicaciones de nada. Las mujeres de la casa éramos poquita cosa de acuerdo a cómo él nos veía. Solo se preocupaba por la educación de los hombres, a quienes trataba con mano de hierro. Para él era como un deporte agarrar a cinturonazos a mi hermano Pablo, que recibía los golpes de hebilla sin quebrantarse, como un mártir, porque su orgullo no le permitía gritar. Después de la zumba entraba mi mamá a curarlo. Yo vi las heridas que le hacía mi papá. Por supuesto que no era malo de tiempo completo, pero la imagen que me queda de él es de un rigor excesivo. Conmigo y con mis hermanas era duro de otra manera. En la mesa no teníamos derecho a hablar. Estaba prohibido hablarle de tú y molestarlo en su despacho ni pensarlo. Primero se dedicó al comercio, luego trabajó en el gobierno. Lo que más me impresionaba de él, aparte de su imponente personalidad y su figura de tirano doméstico, era su tono de voz,
una voz imperiosa tremenda. Mi madre jamás le llevaba la contra. Que yo recuerde, solo una vez le alzó la voz, y como mi papá le reclamó por sus gritos, ella rápidamente inventó una excusa muy chistosa. «Bernardo, yo no grito», le dijo. «Lo que pasa es que tengo la voz importante». Ella no era débil. Tenía carácter y don de mando para dirigir la casa. Pero con su marido era sumisa. «Tú dile siempre que sí a tu padre, para no tener problemas», me aconsejaba. Mi mamá siempre se sometió a su rigor y nunca pudo decirle cara a cara lo que pensaba de él. Yo le servía de intermediaria para llevarle los reclamos. Mi papá tenía por costumbre sentarnos a la mesa y reprendernos por cualquier travesura con su vozarrón de ogro. Nos daba sermones aburridísimos sobre lo que él creía que era el buen comportamiento: estar mudo y casi no existir. Esos regaños le molestaban a mi mamá, pero ella no tenía el valor para criticarlo. Entonces me llamaba a recibir instrucciones como si me pusiera un papel de teatro. «Mira, ve con tu papá y le vas a decir esto y esto y esto otro. Pero como si fuera cosa tuya, no le vayas a decir que yo te mandé». Y ponía la reclamación por escrito. Amparada en mi niñez, iba al escritorio de mi papá con el papel aprendido y le soltaba cosas como estas. «¿No le da pena a usted, que es tan grande y tan importante, gritarle a una niña tan delicada como yo? Su voz no me deja dormir. La oigo hasta en sueños». Él se quedaba perplejo con mi atrevimiento. Debe haber pensado que le salía una niña genio o que hablaba con una persona mayor, y no se atrevía a castigarme porque respetaba mi valentía. Fui la única mujer del mundo que lo regañó. Pero daría una falsa impresión de mi padre si lo pintara como un dictador sin rasgos humanos. Un día, mientras ponía en orden mis recuerdos, tuve un sueño que fue como una petición de justicia para él. Yo recuerdo vagamente que estaba en el interior de una majestuosa iglesia, paseando por la nave principal, cuando apareció una mujer con la cara cubierta, de la que solo vi su silueta. Era mi mamá, y me dijo: «En lo que estás haciendo, no hables mal de tu padre». Y yo quería decir algo y no me salía la voz. Lo intentaba de nuevo y era imposible. No articulaba palabra. Al día siguiente pensé: ¿por qué me lo habrá dicho? ¿Sabrá que estoy lavando mis recuerdos? Abrí otra vez el oficio parvo que había encontrado en la cómoda y saltaron unos papeles que cayeron al suelo. El primero era un recado de mi madre que seguramente me dejó escrito al salir de viaje. «Nunca estés triste porque no estoy contigo. Siempre estaré en la pieza de al lado». Junto al recado había unos versos que mi padre le compuso para que los leyera cuando él estaba lejos. «Sufre y espera, chefa, pero en calma. Ten los brazos abiertos mientras llego. Y en lo más escondido de tu alma, conserva mi recuerdo. Te lo ruego». Si mi papá hubiera sido tan cruel y tan huraño como parecía, no habría sido tan cariñoso con su mujer. Al menos con ella se quitaba de vez en cuando la coraza de hielo. Aquel hombre adusto y severo guardaba en lo más escondido de su alma un temperamento sentimental que solo por escrito se permitía desahogar.